La Secretaría de Marina recapturó en el fraccionamiento Club del Valle Residencial de Tampico, Tamaulipas, al presunto operador del Cártel del Golfo. Se trata de Manuel Alquicides García, alias El Meme. De acuerdo a la autoridad, este sujeto ya había sido capturado en el 98, pero fue rescatado de un penal de Tamaulipas por los Zetas, donde se encontraba recluido por delitos como delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Habla al respecto el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina. Que dicha persona fue detenida el 4 de junio de 1998 junto con Otiel Cárdenas Guillén y Salvador Gómez Herrera. Luego de ello, fue internado en el Centro de Readaptación Social número 2 en Santa Adelaida, Matamoros, Tamaulipas. Pero el 27 de diciembre de 2002 fue rescatado de dicho penal por un comando armado de los Zetas, que en esa época era el brazo armado del mencionado cártel. Labores de inteligencia y una denuncia anónima permitieron ubicar a este sujeto y corroborar su personalidad a través de las huellas dactilares, indicó el vocero de la Marina. Se precisa que la plena identificación del mencionado sujeto se llevó a cabo mediante la confronta de las huellas dactilares que se le tomaron al rendir su declaración ministerial y las que como suyas obran en la base de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con las cuales se generó certeza jurídica de que el asegurado es Manuel Alquicides García. En el domicilio donde fue asegurado, además del arma larga que tenía en su poder, le fueron asegurados 4 vehículos, 9 armas cortas, 3 largas, una granada de fragmentación, 21 cargadores, 704 cartuchos, 2 silenciadores, además de 73 mil pesos y $1,000 en efectivo, así como equipo de comunicación. Ya quedó a disposición del asiedo junto con todo lo asegurado y rinde su declaración ante la gente del Ministerio Público. Será llevado a un penal de máxima seguridad. Enfoque Noticias, Ernesto Gloria.